Alguna pregunta més extra? Avui ha estat un dia molt emocionant. Em demanen que voti. Voto. Porto tot el dia la gent dient-me que... Voto. Me lo estoy pasando muy bien, fíjese. A l'hora de les valoracions, segurament avui ja n'hem sentit alguna. Toma. A 4:45 estava tot ple, ja. Ha pogut començar a caminar tot just. Hem quedat a Urquinaona. Molt bé. Si algo juega en contra de los intereses de España para salir de la crisis es el hecho de que hay territorios en nuestro país gobernados por gente que no se siente concernida con la idea de España. ¡Quina jeta! Es normal que los catalanes sueñen con la independencia. ¡Soñar es gratis! Cataluña, pues, hay un CISP, Centro de Investigación Sociológica. Un defensor del pueblo y un para toda España, de Greuges. Pero hay un CISP que no sé cómo se llama hay para uno ellos. También, sí. Esto en Cataluña no es como en los demás simplemente para colocar a los amigos. ¡Atención! Es porque hace una especie de ensayo general de independencia. Y entonces tienen todos los organismos de un Estado independiente, les falta el portaaviones solo, pero bueno. Es una auténtica obsesión, casi una locura colectiva. ¿Le preocupa esa deriva de reclamación de la independencia? En este momento lo que no toca es el lío, ni la disputa, ni la polémica. En este momento lo que toca es la unión, la colaboración y la cooperación. Sí, claro. Esa estadística discutible de que el 50% de los catalanes quieren la independencia, por supuesto, después de 30 años de gobiernos nacionalistas, después de 30 años de una educación absolutamente tomada por los nacionalistas. Entonces, es normal que todo eso se contagie. Tenéis que decírselo a vuestros médicos. I comencem els millors. Amb el número 10, les encerten totes. ¿De dónde me llamas, Antonia? De Córdoba. ¿Y qué te preocupa, cariño? Pues me preocupa la salud. ¿Tu salud? Sí. Rapidito. A mí me preocupa de tu salud tu estómago, ¿eh? Tu barriguita. Pues... Hacia abajo. Y la parte... Es lo que menos me molesta. La xocafonia. I encara enmig de les celebracions de la Diada es commemora un aniversari, la inauguració del Parlament de la Segona República. El president Francesc Macià, el seu discurs inaugural, apel·lava a aquella Catalunya en peu que representaven els diputats electes. Em vaig content perquè ho hem deixat tot al camp. I nosaltres, quan caiem, ens aixequem. I n'hi ha que no saben fer això, però nosaltres sempre ens aixequem. I sempre ens aixequarem. I a mi el que m'agrada l'himne és que diu, tenim un nom que sap tothom, i tant se val d'on veniu, si de surt hi ha el nom. I diu, tots units fem força. Gràcies, Alaska. Nacho. I Midó. ¿Qué pasa? ¿Qué nos ha pasado, Marilo? Nada, cariño mío. Que esta no es la canción. ¡Bon Jovi! ¡Epa! Si la han cagado, que la arreglen. Quisiera decir... Muy mal. Que me
Tirem la moviola una mica enrere. És un fenomen. Com que l'he cagat, repetirem. Esto es una estafa. Porque yo a donde voy hablaré de tu amor. Se'ls hi torna a veure el plomero. Ustedes son de pan. Los in the music. Un clásico entre la bazofia. Es demencial. Es vergüenza ajena. O en su compañía. Esto merece un aplauso. En novè lloc, ajudem els companys de feina. Para llegar a un acuerdo que puede ser, se puede producir en las próximas horas y para que haya fútbol tranquilamente. Bueno. No te me distraigas, por favor. Saludamos ya. Irene, ¿qué te pasa? Estás como con mala cara. Ahora conectamos ese pedazo de ordenador para que te lleguen los mensajes. Eso sé hacerlo, pero gracias. Este es el coche del rey entrando en la Dirección General de Tráfico. ¡Para adelante no! ¡O os quedéis aquí parados! Llega, pero no. Su majestad dice que aquí no. Montamos una mesa y ya está. Tira para adelante, que le vaya. Esto es pronto. En Japón, efectivamente, tiene... Es del 705, del año 705, con lo cual tiene 1.407 años. Esto lo sé porque, bueno, lo inauguró la duquesa de Alba. Para mí es un orgullo, porque yo, no sé, no le llenes tanto. I s'assembla, el pare o la mare? He tingut molta sort i s'assembla la mare. O sigui, no té el teu nas, sí. Per entendre's, per exemple. Però... Bienvenido a nuestro programa. Bueno, no te beso porque llevas barba y me da la alergia. La forma de peinarme con la sirela adecuada. Este, por este. Ejemplo, está bien porque además este peinado a usted le favorece muy bien porque se le ven todavía más las orejas. Punto, un espacio y tu opinión y le envías al 25588. Y haces Twitter hoy. Para también. Jugar... Ah, vale, está bien. No, también no, esencialmente Twitter. Te llamas Fernando. ¡Me controlas! Además, si tuviésemos que llorar es por el mantel que te has traído de casa. ¿Y decías que tenías cuántos años? 20. 20 años, y te estás sacando ahora carnet. ¿Y tú sacándotela eso? Única especie sobre la Tierra que toma leche de otra especie y en edad adulta es el humano. Bueno, hija, pero el humano también es el único que canta ópera. ¿Cuántas pruebas tiene un decatlón? 10. Well, muy bien. Damas y caballeros, Chanel West Coast. No es solo belleza, tiene cerebro. Esto es el Bronx. Yeah, yeah, yeah. Yo tengo una perdiz chiquitita y juguetona que no para de reír, le encanta sonreír. Aunque le diga cuchi cuchi, siempre tiene una sonrisa para mí. La lletra és molt guai, trobo, no? I el oh yeah és molt guai, també, no? Yeah, yeah. I és en sèrio, això, o és una conya? Que ella riu de tothom, no? Perquè això no ho pots fer en sèrio. El guadalaza. Jo no canto. Cantar em sembla un acte de valentia importantíssim, o sigui... Aquest dimecres, Núria Gago a l'APM. En vuitena posició, supòsits de pes. La gente de ese pueblo vive con pánico de que puede pasar en cualquier momento. No, seguro que... Y esto porque ha pasado con Carmen Lomana, pero imagínate que te pasa con Falete. Como los conejos, siempre aquí. Porque el coche de Falete debe tener unas dimensiones... Bueno, Falete yo creo que se pilla un tráiler para ir a la playa. Claro, siempre con cariño y respeto. Exactamente. Bienvenidos, estaba viendo al público porque es muy bonito mirar hacia allá y ver al público sabiendo que nunca más lo has de volver a ver. A ver, a ver. ¿Qué estáis aplaudiendo? Pero sois así de raras. Como les he dicho que estaban como parados, ahora ocurra lo que ocurra. Sobre todo aquellas cuatro de allí, aquellas cuatro primeras. Me recuerda a los monos estos de las ferias que de las cuales tienen los platillos. Pues así. Algunas han llegado a venir hasta con chaleco reflectante. No sabemos a qué se debe esta actitud. También el vino hace mucho, ahí está. Está el Burgo con nosotros, un pueblo de Málaga que
dos años y tres meses más tarde, ha conseguido encontrar un huequecito en su agenda para venir. Gracias, ¿eh? El público está recién salido de una operación masiva porque no pueden ni hablar. Ahora os tenéis que callar. Ahora grigáis cuando ya estoy hablando yo. Ahora, eso sí, cuando han venido han traído de todo. Por no traer, no han traído ni vergüenza han traído. Mire, mire qué formales, pero si parecéis personas por la tele. Y las de Olivares, la mayoría vienen borrachas, no pasan, no se enteran. Joder, no soy nadie. Amb el número 7, taurins anti-anti-taurins. ¿Usted nos perdona por haber criticado el toro de Vega y haber hablado mal de él? Hombre, yo, de mi parte están perdonados y si quieren seguir hablando mal pueden seguir, a mí me es igual. Pues muchas gracias. Yo lo que no perdono es que vengan a protestar, porque nos han dicho, y está hablado, que si este año iban a venir y se iban a poner en el medio del puente. Pues yo lo único que digo, cuando estén los antitaurinos en el medio del puente, suelto el toro. Ha demostrado tener unos donancias como un toro, ¿eh? Premis... Ai, perdó. 32.000 persones. Després, a la tarda, han pujat. I els teus ous, quin número tenen? Els meus ous... Bé, els de les teves gallines, Xavier. Tenen el número 1. Els socis de l'ONG World Wildlife Fund, que no prendrem mal. Miquel Barceló ha presentat avui el projecte de la cúpula. I tot seguit, i seguts, si volen. Per tenir una relació sexual, un ha d'estar enamorat? Evidentment. Per què ets tan mentider? Perquè està la meva dona aquí a darrere. M'han dit que t'encanta menjar salmó fumat. M'encanta. I quan no vas fumat, també... Què tal, Jordi? Què tal, Jordi? Què tal, Jordi? No, què tal, Xavi, eh? Com se diu? Com se diu què? Vostè, el seu nom, que com se diu? Ah, jo, Fina. Aquí guanyes tu. En sisena posició, clar i català. Següent. El següent diu, per on es posa el supositori? Pel cul. Sí, sí, però com ho diríem mèdicament? Següent. Va, el següent. Ha sigut una cosa de verdad divertidíssima, cachonda, divina. Sembla tan clar que ens equivoquem com que ho anem a fer. Catalunya pide y Extremadura paga. Y lo dice como... ¿Cómo si no? Esos 5.023 millones de euros salen del bolsillo de todos los extremeños y de todos los españoles. Es lo que estoy escuchando aquí, estoy flipando, ¿no? Lo único que le pediría a Artur Mas es que ponga caducidad a la petición que nos ha hecho de que les rescatemos. A ver si así nos libramos de tenerles que pagar 5.000 y pico millones de euros. De partirte de risa el chiste, ¿eh? Hace falta tener mucho morro. Es decir, yo pido y luego tengo lo que me dé la gana. Televisión autonómica, embajadas... No sé qué y no sé cuántos. Y yo no quiero vivir esto, ¿por qué? ¿Tú eres partidario o no? ¿De qué? De los 5.000 euros, que millones de euros que le mandemos para allá. Es para que los nacionalistas catalanes pidan que se les pague la independencia y encima estos callados te parece una cara dura. O sea, Galicia paga, Cataluña pide. Gracias a vosaltres de tot cor. A mí me produce lástima, ¿no?, que algunos dirigentes catalanes, sobre todo nacionalistas, quieran mirar por encima del hombro. Me está rayando ya, nen, me está rayando ya. Guten Morgen, Merkel, it's here, willkommen, die Luftbrenn. Vamos, esto es al rojo vivo. La canciller alemana, que ya está en Madrid, no sé si ha llegado ya al complejo de la Moncloa. Pablo, buenas tardes. No oigo nada, no oigo nada. No oigo nada. Vamos a intentar preguntarle a alguien por qué están exactamente aquí. Vamos, si nos acompaña el cámara. Hola, perdone, a ver, aquí, hola, ¿nos contesta una pregunta? Vamos a ver por aquí, hola, ¿no? Paso de mierda. Ahora vamos a ver si lo logramos, perdone. Hola. Hola, hola, y adiós, adiós. Pues no, nos quieren contestar, a ver si lo conseguimos por aquí. Perdona, ¿nos puedes decir por qué habéis venido aquí? Pues para protestar. Ah, sí, lo siento, ya lo entiendo, lo siento. Intervisten a otro. Sin duda alguna, un colosal éxito. Como dice nuestro admirado Raúl del Pozo, Guten Morgen, señora canciller, recuerde que o nos salvamos juntos o nos vamos todos a tomar por el saco. A tomar por el saco. I després de la publi, aprofitarem els últims dies de platja. Oh, no!
de la tele. ¿Cómo solucionaría usted la tristeza del señor Ronaldo si fuera jugador suyo? Bueno, está muy bien acompañado. Yo no sé por qué está triste, ¿eh? ¡Ay, qué mente más sucia tienes! Le están dando su propia medicina. Es decir, él tiene que ser menos egoísta. Aquí estamos todos muy felices. Sí, esa pregunta es si en el Barça somos felices, muy felices. Un señor que té 6 o 7 cotxes, que el més barato que té val 300.000 euros, que es depila les celles abans de sortir al camp, que digui que està trist, cobrant 10 milions d'euros. Clar i català. Com el Guardiola, no vas a contar nunca ningú, no. El Guardiola vas... Pongo un ejemplo, ¿eh? El Guardiola tienes un partido 4-0. Te faltan 2 minutos para el final, pero ves que el Guardiola sale una radio, te avisa y te dice, tú, que esto lo has hecho mal. ¿Qué te pasa? Esto no puede ser, esto. I tant se va d'on veniu, si el surti al nord. Laia, novetats. Sí, hem vist merda. Ai, perdó. No. Perdonin, però no. Debutar seran Andrea Fuentes i Ona Carbonell amb la rutina de duo tècnic, la més arriscada de totes les que presenta l'equip a Londres. Se supone que esto es una lucha. ¡Toma! A poder controlar que sigui el més aviat possible aquest gran incendi. Estem pendents també de la Jonquera. No. Bueno, pues hora y media de poderoso blues y de rock and roll, eso es lo que ha dado paso anoche Jack White por Madrid con su banda y su trabuco. Hosti, tu, quin aparell! Explica'ns què heu vist, com estan aquests refugiats. L'exèrcit turc ha atacat aquests camps de refugiats fa uns dies perquè hi van esclatar fos o tres dies uns prits aldarulls. La gent comença a estar molt nerviosa, esperen una imminent caiguda de Hafez al-Assad. En cinquè lloc, un home que es va equivocar de professió. Un dia dice que por unas escaleras de esas mecánicas y subía una rubia espectacular, con unas falditas. Y luego por la otra escalera subía uno que sufría de rareza, que tenía también más pelo en el culo que en la cabeza. Y iba el tío así, la escalera una bajando y otra subiendo, y el tío dice... Y la rubia le dice, usted no es un caballero, ¿eh? Y dice, ni tú, rubia guapa. En el parque de reptiles de Gosford, en Australia, la estrella es esta, Atomic Betting. Una pitón de 136 kilómetros. ¡Epa, cuidado! De metros. Se ha pasado a la raya. ¿Verdadero o falso? Nacho Vidal presume de un miembro viril de 30 centímetros de diámetro. ¿Verdadero? No, falso, he dicho de diámetro. Como es el caso de gran parte de País Vasco, de Cantabria y sobre todo también de La Rioja. Hoy estamos a 792 grados de temperatura. ¿Qué? 792 grados de temperatura. ¡Uy, qué calor, amiga! Mi niño nació exactamente por una cesárea, nació con 1.400 kilos. Els taurons s'estan menjant un banc de tonyines, fins a 50 metres feien aquests taurons. Anda ya. Según el reglamento de la Comunidad de Madrid, los postes deben ser cilíndricos con altura mínima de 180 metros. ¿Quién da más? És una roca d'uns gros, 10.000, de 10 quilòmetres. És 10 quilòmetres? No. Fa com dos autobusos. S'ha passat tres pueblos. Gustavo Hernández fue detenido cuando iba a recoger presuntamente un paquete con droga en la oficina de correos de Puerto Llano. Había más de 1.300 kilos de cocaína en el interior. ¿Cómo? Repítemelo. Un paquete con más de 1.300 kilos de cocaína en el interior. Una cosa exagerada. Està la cosa entre emboirada i passen una mica lentes aquestes càmeres. Núria, 2.000 graus. De momento promete mucho el espesor que hay. Unos 15 metros de espesor. ¿Qué dice? 15 a 20 metros. Claro, claro. Avui el jardiner mediàtic del camp, l'anglès Paul Vergès, s'ha encarregat d'allissonar els seus súbdits per mantenir la gespa prop dels 30 centímetres. Como Tarzán por la selva. Un fuerte oleaje, olas que superaron en muchos puntos los 10 metros de altura. Por ejemplo, muy cerca de la ciudad de La Coruña, en Punta Langosteira, llegaron incluso a alcanzar los 16 kilómetros. ¿Y tanto? Perdón, las 16 metros. ¡Viva la matemática! Al loro, aquests són alguns dels vídeos que hem rebut per participar en el concurs Vull ser com l'Homo APM. A robar carteres! ¡Oh, no!
una pechuga para arriba y pase algo a mi hijo, se va a ver, se va a ver un peón que no sabe ni dónde se ha metido. Vaya, vaya, como mola por Islaya, ver las nenas en la arena, saltar y saltar. ¡Cali! ¡Ya, Cali! ¡Por favor, por Cali! ¿Pero por qué tome tanto? ¿Por qué hace...? Perdone, caballero. ¿Usted vive por aquí? ¿Y quiere ponerse al río? ¿Río? I el millor vídeo que ens ha arribat aquesta setmana i que passa a la gran final és... ¡Cómo no te voy a creer! ¡Gente que quito! ¡José Mourinho! ¡José Mourinho! ¡Coméntalo! 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 Un crack, no em diran que no. Continueu enviant els vostres vídeos a apm@tv3.cat. Recordeu que la millor imitació participarà en un capítol de l'Homo APM. I si no tinc raó, me la tallo i em faig monja. En quarta posició, la cultura de la tele. Carta que aparecía en la tele cuando terminaba la programación. La veo muy difícil, muy difícil. Carta de... Nadie lo sabe. ¿Prueba? 10 segundos. Carta de agente, carta de agente, carta de... Paso. Segundos, turno para Jonathan. Carta de ajuste. Carta de ajuste, correcto. La televisión es cultura, amigos. La televisión es cultura. Vamos a ir por partes porque le va a atender evidentemente la especialista que no la he presentado. Es la doctora Rosa Carabia, que es directora... Sarabia. Eso pinta bé, anem bé. Rosario Sarabia y luego haga ejercicio. Rosa. Rosa. Ni una vol dir ni una. Sois primos, habéis tenido cada uno en un autobús, cada... ¿no? No, cada uno en tren. Aclarimnos. María Jesús y Javier. Sí, eso. Marisol. 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 Es motivo de cese. Tú llegas a casa con esto... ¿Y Patricia cómo reacciona? ¿Qué piensa? Patricia, que te... no sé. Paula. Paula. Aquí va a haber una desgracia, ¿eh? Camino Nacional Alcoy, Alicante. Así es. ¿Eh? El menor de 6 hermanos. De 4. Concéntrate. Cogió las maletas con 19 años porque para hacer algo había que venirse a Madrid. 17. Felicidades, campeona. ¿Qué tal el Tai Chi? ¿Cómo le va? Estupendo. Muy bien, muy bien. Yo faig yoga, por eso. La Rosa, que ha perdut 40 quilos aquí en 5 mesos, no? Bueno, en 5 años. Ole tu, ole tu! Vostè ara és a les portes, sí, del jutjat d'Igualada, precisament per declarar, i ara haurà de ser la justícia... No, perdó, no declarar. Nega, voli, voli! Perdó, per declarar, per aportar la informació que vostè té. No, tampoc. Palo al pompis. Son cunyanes, vienen de Madrid. Bueno, no venimos de Madrid. Mua, 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 mua. Yo soy de un pueblo de Albacete. Bueno, ¿y ahí qué haces? ¿A qué te dedicas en Albacete? No, vivo en Plasencia. Ay, bueno. Son Isabel y Beatriz, ¿verdad? Al revés. ¿Y ganaste la OTI? Y conocí... No, no gané, ¿qué dices? Un atraco, no. Aquella canción que llevaste a la OTI era de Juan Carlos Calderón. No, era mía. That's all right, that's all right, that's all right, that's all right. I arribem al número 3. No els vull tan joves. Por ahora todo lo que tú más o menos pedías, esas condiciones lo reúne. Y de Córdoba, ¿vale? De Córdoba, 80 años, viudo, que vive con su hija. Hoy le saco yo mucho años. ¿Cuántos años tienes? Muchos años, pero si tienes 81. ¿Y él? Tú. Yo. Él 80, ¿y tú cuántos tienes? Ah, pues es verdad, mira, calla, que había oído. Está un poquito despistadilla, despistadilla. Pásatelo bien, coge la guitarra y la sartén. Iba un autobús con gente, cuesta abajo. ¡Cuidado! Y detrás uno corriendo detrás del autobús, y se asoma uno a la ventana y dice, coge el siguiente, que este no lo vas a poder coger. ¡No puedo, que soy el chofer! Y dice que me quiero... separar de mi señora. ¿Por qué, señor? ¿Por qué? Lleva 10 años tirándome los trastos a la cabeza. Hombre, si te lleva 10 años tirando los trastos a la cabeza, ¿por qué no te has divorciado antes? Pues porque ahora empieza a tener puntería. Había dos locos y uno estaba con el listín de teléfono. Y le dice el otro, ¿qué tal ese libro que estás leyendo? Y dice, pues muy bien, lo que pasa es que me parece que hay demasiados personajes. Resulta que llega uno a un pueblo con fama de corrupto, el ayuntamiento. Aparca el coche justo enfrente del ayuntamiento. Pues sale un conserje del ayuntamiento y, oiga, no puede aparcar ahí
porque los concejales han tenido un día de reuniones muy importantes y van a salir todos ahora mismo. No, no, no hay ningún problema, dice, lo tengo con el antirrobo. Marisa, ¿me podrás avisar cuándo tienes un orgasmo? Dice, como me dijiste que no te llamara al trabajo... Otra pareja que estaban de noche de bodas y le dice ella al marido a la mañana, a la primera noche, habían pasado. Dice, Manolo, ¿sabes hacer café o tampoco sabes hacer eso? Pues no te digo que no habrá gente que se ría. Pues claro que habrá gente que se ría, pero que me da lo mismo. Pásatelo bien, coge la guitarra y la sartén. Vas amb ella a tot arreu. En tens cura, la coneixes més bé que ningú. La portes sempre al límit per gaudir-ne al màxim. I és que la bici pot ser molt addictiva. Per als guerrers del ciclisme, Bike Attack. Que t'havien! I ja és aquí el número 2, el millor company de viatge. Antes de seguir, presentanos. Esta es Amalia. Amalia en hebreo significa trabajo de Dios. Me parece estupendo. O sea, lo sueles llevar siempre. Sí, siempre. Es un gran ayudante y desde hace 7 años, la primera vez, pues incluso lo llevo al trabajo. ¡Qué guay! Lo llevo a pasear conmigo en un bolso. Uh-huh. Y es de una gran, gran ayuda. ¿Tú crees que esto es normal? Al minut de glòria. Muy bien, oye. Que vengo cargada de cosas, que si la gafa por aquí... Que... ¿Vienes con estilismos aquí, con sí. estos guantes rojos? Bueno, más que nada porque me sudan las manos y yo digo, y como voy a llevar la baqueta, y yo digo, y por si puedo intimidar... Realmente interesante. Es de mi grupo favorito, de Certice Costumar, si nada, me lo dieron al final de un concierto. Ah, ¿no toca la batería? No, pero quiero, porque mi hermano, además de hecho, mi hermano que ya falleció hace muchos años, por eso también la traigo, y era batería también. Entonces, pues desde muy pequeñita he estado escuchando la batería en casa, me ha gustado, a mí, y aunque, bueno, a los vecinos no le gusta tanto. ¿Por qué no te callas? Siempre me ha gustado y que me gustaría comprarme una batería en un futuro, pero bueno. Muy bien, muy bien. Pero hay que empezar la casa por, ¿sabes? No por el tejado. Me satura, me aburre. Mi antigua compañera de piso, porque estoy a caballo entre España y Estados Unidos, ¿sí? Donde estaba viviendo antes, que me vine en diciembre porque operaron a mi madre. Bueno, no me enrollo más. Es una pesada. Que cuando me pongo muy nerviosa es como que me dan cuerda. Vale, vale, yo ya te voy parando. Ya, te abro una trampilla. Vienes de, ya no sé dónde vienes, has dicho tantas cosas, no sé, ¿a dónde vienes? De Madrid. De Madrid, viene de Madrid. De la casa de mi madre. ¿Y a qué te dedicas? Así, en resumiendo, ¿a qué te dedicas? Pues, como todo el mundo, ¿no? Bueno, todo el mundo. Estoy en el paro desde hace 2 años, por eso me tuve que ir a Estados Unidos a emigrar. ¡Bro! 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 Al minut de glòria. I per fi, en el número 1, el millor dels millors, si Shakespeare aixequés el cap. Pues a mí me gusta el teatro y te he preparado aquí una cosita que me tienes que hacer. Un monólogo de Hartman. ¿Cómo ha dicho usted? Un monólogo de Hartman. ¿Quién demonios es ese? Perdón. Hamlet. Sí, Hamlet, eso. ¿Qué pensabais, que aquí no teníamos cultura? ¿De dónde me llamas, Elena? Ah, desde Coruña. ¿Qué edad tienes? 18. Dime, no. Dame tu fecha de nacimiento rápidamente, venga. 4 no. del 11 del 68. ¿Del 68? Madre si tiene 40 y pico de años. Uf, nos han pillado. A veure, qui té menys punts, 230, 230 i 170. Qui és que se'n va? Doncs és l'Òscar. Òscar, encantat, un plaer. Que ho heu vist. Òscar. Encantado, un placer. Un loro listísimo que además aprendió a hablar en nada. Sí, muy pronto aprendió a hablar, sí. ¿Qué más cosas decía Antón? Uy, vaya porra, cachondo, capullo. Si fuésemos una multinacional, potser podrían, pero claro, es un petit comerç de toda la vida, a más clientes de siempre. Y de repente... Se ha alcanzado rachas aún en torno a los 30 a 40 kilómetros por hora. ¡Repetimos! Los 30 a 40 kilómetros por hora. Son 10 minutos, les faltan 3. Qué bonito es escuchar las campanas. Siempre nos recuerdan a Dios, ¿no? En rodajas. Yo paso de esto. ¿Tú quieres un trabajo de verdad o de mentira? No, de verdad lo quiero. Pues en 22 días lo tienes. ¡Bravo! Y ahora escúchame, ¿estás ahí?
Sí. ¿Vas a ir a comprarte ropa interior pronto? Si es que esto es para mear y no echar gota. El sitio donde vas a comprar el número de la suerte es donde te vas a comprar la ropa interior. ¿Lo dices en serio? Mientras estén buenas y ya me fijo en algo más, ya que sepan barrer, fregar, hacer la comida. Bueno, esto viene del siglo XVII, ¿no? Lupus es Lugo. ¿Dónde la sitúa? Maravilloso. En Gerona. ¿Y si tú vela? ¡Ole! ¿Es eso, ole, eso, ole. ¿Es eso bacalao? Usted no es un caballero, ¿eh? Ni tú, rubia guapa.